A solo 16 días del desembarco del yate Granma y 13 del revés sufrido en Alegría de Pío, Fidel y Raúl se reencuentran en Cinco Palmas. Fidel hizo el conteo de las armas y al comprobar que Raúl traía 5 fusiles, que junto con los que él poseía sumaban 7, exclamó con optimismo que se ganaba la guerra. Es una maravilla la voluntad de Fidel al ver que tan pocos hombres y con 7 fusiles, y él dijo, bueno, ganamos la guerra, ahora sí ganamos la guerra, y realmente así fue. Pues nosotros reafirmamos aún más esas palabras. Si él dijo en aquel momento que con 7 fusiles se hacía una revolución, nosotros decimos que estamos unidos para seguir adelante esta revolución. Y los jóvenes nos están apoyando, que es el mayor punto que nosotros tenemos. Esta guerra ideológica que nos quieren poner, no. Bueno, realmente nuestro pueblo pues debe seguir con la actitud, con el legado que nos dejó el comandante, de realmente seguir adelante siempre. Y le decimos a nuestro presidente Díaz-Canel que puede contar con nosotros en todo momento. Aquel reencuentro en Cinco Palmas y la voluntad de lucha ha trascendido en el tiempo como premisa del pensamiento de Fidel, quien nos enseñó a nunca rendirnos, a convertir los reveses en victoria y a mantener la fe en el triunfo. Desde Granma, María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.